Sí, bueno, vamos a ver. Nos habíamos quedado en la última clase lo que era el efecto de multiplicación. Sí, creo que nos vamos a quedar. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes pudo trabajar el efecto de multiplicación o nadie ha tocado ya el código? Bueno, esta va a ser la base para lo que es el trabajo con paneles de LEDs. ¿Sí? Paneles publicitarios generalmente utilizan paneles de 8x32. Y en otras ocasiones hay paneles más grandes, ¿no? Publicitarios que utilizan ya gran cantidad de LEDs. Ah, el video de la clase. Sí, ayer se proporcionó el video. Creo que demoró un poco subir, sino que como es de un día para otro, sí, a veces demora un poco. Nunca alcanzó a ser multiplexado, José Luis. Claro, entonces vamos a ver esa parte. Creo que ya habíamos armado. Supongo que la mayoría de ustedes ya tiene instalado el Proteus y el CCS Compiler, ¿no? Sí, bueno. Lo ideal es que la mayoría de ustedes lo tenga instalado. Víctor Hugo, no lo tienes instalado, ¿no? No, veo varios no. ¿Qué pasó ahí? En el campus virtual, ahí están los links de los programas y del manual que les he entregado, ¿sí? Cada uno de ustedes debe tener su clave y su usuario del campus CIEXI. Bueno. Sí, la instalación es bastante sencilla. Sí, la instalación es bastante sencilla. Entras en la página campus.ciexiperu.com y ahí debes ingresar y te va a pedir tu nombre o tu correo y una contraseña. El nombre de usuario y contraseña se ha debido dar te ha debido dar CIEXI mediante tu correo electrónico. Ya, ok, sí, podemos ver lo que es multiplicación. Bien, vamos a iniciar. Creo que sería conveniente empezar de cero. ¿Ustedes qué dicen? O con lo que ya hemos armado acá. Dirección exacta del campus. ¿Dónde están? Y ahí te debe redireccionar. ¿Ya? Repaso de todo. Bueno. Entonces vamos a hacer todo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Estamos acá en el Proteus. ¿Sí? Hemos dicho que vamos a trabajar con el microcontrolador, el 16FC28A. Es un microcontrolador de gama media. Sí, vamos a trabajar con dos displays de ánodo común.
llano común. Pero de 2, bueno, hay que trabajar con uno de 4, cuatro común. Hay que trabajar con un azul, a ver. Azul. Ya, este es ánodo común y este es cátodo común. Vamos a usar ánodo común de 7 segmentos. Ya. Vamos a usar el microcontrolador que les he indicado, el 16FC28A. Muy bien. A ver, esperen un momento, estoy configurando acá el desktop. No me quiere. No quiere dejar ingresar. Espera un momento a ver que estoy. Exacto, aquí no puedo hacer. Welcome to any meeting. Your line is now unmuted. A ver, ahí debe iniciar escritorio. Se debe ver. Sí, no sé si pueden observar el escritorio. Sí, se puede ver. Ya, listo. Entonces, no sé qué está pasando hoy día, parece pues es que se están revelando las máquinas. Ya, a ver. Listo. Ya había indicado que debemos sacar el microcontrolador del 16FC28A, que está en la lista de componentes.
Ya, voy a poner 16FC28A. Ya creo que la parte de poner los componentes sí es un poco más fácil, ¿no? Ya, debemos habilitar acá el Master Clear. El fabricante nos indica que debe ser una resistencia de 4.7K, ¿no? En el Master Clear. Sí, dígame. Dime, Emerson, ¿qué pasó? Dime qué quieres saber. Está para la descarga de ¿cuál? ¿Los software? Claro, sí, ya está ya. Está en el campus. Ya, ahí lo puedes encontrar. Ya lo han subido. Ayer por la tarde lo subió. Sí, bueno, les estaba indicando que el fabricante nos indica que esta resistencia debe ser de 4.7K. Debe irse a fuente para que esté habilitado el microcontrolador. Y una vez que se va a tierra, es reseteado, ¿no? Está reseteado en tierra. Muy bien, mi bus de datos, ya habíamos hablado, va a ser de 7 bits. No va a ser los 8 porque, bueno, es un display de 7 segmentos, ¿no? Creo que la clase pasada lo hice con inalámbrico, ¿no? Bueno, hoy día lo vamos a hacer con alámbrico ahora. Debe comportarse igual. Ya, el de P son los puntos. Bueno, el 1, 2, 3 y 4 me indican que son los comunes. ¿Sí? Los comunes. El de P son los puntos. ¿Sí? 8 punto, 8 punto, 8 punto, 8 punto. ¿Sí? Son los puntos. Yo puedo indicar de repente 88.75 ya. Entonces tengo que habilitar el punto cada cierto periodo. Así como hemos hecho, habilito cada display cada cierto tiempo, también habilito el punto cuando yo deseo. ¿Sí? El reseteo automático. ¿Y cuándo va a saber el microcontrolador que debe resetearse automáticamente? Claro, pero o sea, ¿cuándo él se va a resetear automáticamente? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? ¿Cuándo? De repente puedo poner una condicional, ¿no? Se puede hacer o sea, por software, ¿sí? Puede hacerse el reinicio. Pero generalmente no se hace eso, ¿no? Simplemente se hace retornar con un voto a la parte que uno quiere ir, ¿no? De acuerdo a la condicional, un if, ¿sí? Sucedió en algún evento. Claro, sí, de repente puedo hacerlo de acá, ¿no? Listo, entonces, bueno, acá voy a colocar, habíamos hablado de los buffer. Sí, que nos permiten trabajar más corriente, ¿no? Más corriente de la que podría trabajar el microcontrolador. Bien, a ver, vamos a poner los 4.
como se dan cuenta, cablearlo nos genera un poco más de trabajo y confusión. Pero sí, también se puede trabajar. Inalámbricamente es acá, ¿no? El FAO. Y coloco el nombre, ¿no? Pongo y lo coloco y pongo el nombre, ¿no? Doble clic y escribo el nombre. Vamos a ver. Muy bien, ya conecté. En este caso, ¿hay alguna entrada? No, sí o no. En esta oportunidad todas son salidas, todo el puerto de salida, tanto el port A como el port B. ¿Sí? Vamos a guardar esto. Tercera clase. Bien. Ya vamos a ver paneles. Panel. Muy bien. Vamos a trabajar a 10 MHz. Muy bien. Es momento de ingresar en el PIC-C, el CCC Compiler. Ya, podemos hacer algo más de... Ya listo. No sé, algún comando. ¿A qué te refieres con algún comando? Con el punto. Muy bien, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver. New source file para crear un nuevo archivo. Sí, tercera clase. Vamos a ver lo de paneles, ¿no? Paneles. Muy bien, ¿qué habíamos dicho? Tenemos que indicarle con qué microcontrolador vamos a usar. El 16F C28A, ¿no? Sí, como no es un programa sensible, no van a tener mucho problema con lo que es mayúscula o minúscula, ¿no? Tengo que indicarle también que voy a utilizar un cristal de high speed o alta velocidad. ¿Cuándo es high speed? Cuando es mayor a 8 MHz, ¿no? Cuando es mayor a 8 MHz ya es un cristal de... Perdón, su configuración ahí es high speed. Voy a usar el Power Timer y voy a deshabilitar el workshop. Tengo que indicar también la velocidad de mi reloj. Sí. 10 MHz, ¿no? La clase anterior creo que pusimos 6 ceros. Bueno, esta es otra forma también de colocarlo. Tengo que indicarle también el tris A, en qué dirección tiene. Sabemos que la dirección 0x85 y la dirección del port A es la dirección 05, ¿no? ¿Por qué era esto? Bueno, se había trabajado con el datasheet, ¿no? A ver, de forma de repaso vamos a hacerlo. 028A. Y vamos a irnos a organización de memoria. Organización de memoria y vamos a ir acá. Bueno, nos indica, ¿no?, que tris A se encuentra en la dirección 0, perdón, 85H, que significa hexadecimal, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo acá en hexadecimal, escribo 0x, 0x85, y por A debe estar en la dirección 0,5 hexadecimal, ¿no? O sea, 0x05. Igual para el port B y el tris B debe ser configurado
y es la siguiente dirección, ¿no? 8606. 3B86 y por B06. Bien, creo mi función principal. Y acabo de escribir mi programa. Como habíamos dicho al principio, todos van a ser salidas, ¿no? Todos van a ser. Si quiero escribir en binario, escribo 0B y escribo todas mis salidas. Habíamos indicado que este es A0, A1, A2, A3 y así sucesivamente. En el caso del puerto B son 8 salidas, ¿no? Pero en binario el número que estoy indicando al final es igual a 0, entonces puedo indicarlo como 0 y el tris A también podría indicarlo como 0, ¿no? Porque al final todos son 0. Y acá puedo hacer un inicio, dos puntos, cuando esa etiqueta hace dos puntos y un voto inicio. Y estoy haciendo aquí, estoy haciendo un bucle infinito, ¿no? Estoy generando un bucle infinito. Muy bien. ¿Quién me trabaja el barrido? Me trabaja el puerto A al barrido. ¿Sí? Habilita y deshabilita los displays. Estos son los ANOs comunes. Ya no estoy usando los displays. Bueno, generalmente que tienen algo de 10 pines, ¿no? Si no, ya estoy usando un bloque. Para lo que es simulación, el bloque ya está adaptado para trabajar en milisegundos. No hay problemas con eso. ¿Sí? Sí, está bien la velocidad a la que estoy yendo. De repente estoy un poco veloz. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces sigamos. El port A me va a manejar todo lo que son las, todo lo que son las, los comunes de los displays, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo habilitar el primero, el A0, y en el puerto B yo voy a enviar los datos. ¿Sí? A ver, no sé si recuerdan la posición de los segmentos. Este es el segmento A, segmento B. ¿Sí? En todo caso podría abrir una nueva ventana. Y acá puedo poner display de 7 segmentos, ¿no? De nuevo común. Ya, entonces como pueden ver en la imagen, el segmento de arriba, comúnmente llamado el segmento A, ¿no? Ahí está más. Sí, es comúnmente llamado el segmento A. Segmento A, B, C, D, E, F, G. ¿Sí? Es mi segmento. Bien, entonces ahí tengo mi segmento y de esa manera, como está configurado, puedo programarlo, ¿no? Y puedo programarlo. Gracias. Muy bien, entonces este es mi segmento A, B, C, D, E, F y G. Para que salga de repente el número 53, ¿sí? Acá tendría que estar encendido el segmento A, el segmento B, C y D. ¿Sí? ¿El segmento A a quién le pertenece? Segmento A le pertenece al B0. El B0 debería estar en 1, el B1, el B2, el B3, ¿sí? B4 apagado, B5 apagado
y B6 debe estar encendido. Entonces lo que tenemos que hacer acá, sí, es lo que tenemos que hacer acá. Debe estar encendido el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto apagado, sexto apagado y el séptimo encendido. A continuación lo que hago es cargarlo, el archivo que se ha compilado, o sea que se ha generado en formato hexadecimal, cargarlo en el microcontrolador. ¿Sí? Hoy es la fecha 64 y debemos darle play, ¿no? Ay, ay, ¿qué ha pasado? Ah, se enciende con ceros, claro, es ánodo común. Claro, es ánodo común. Quiere decir que el nivel de voltaje que debe ingresarle es cero para que encienda. ¿Sí? Es obligatorio que después de cada comando escrito se... Claro, sí, como es lenguaje C, generalmente lo que se hace es poner punto y coma al final de cada instrucción dentro del void main. Las cabeceras no se colocan punto y coma, ¿sí? No se colocan punto y coma. ¿Sí? Entonces, como les había comentado, se va a encender con ceros, no con unos. ¿Sí? Entonces este debe ser 0 0 0 0 1 1 0. Bien, compilo y debe mostrarse el thread, ¿no? El segmento A está encendido, B, C, D, E está apagado porque es 1, F está apagado y G está encendido. Entonces estoy generando el número 3, ¿no? Muy bien, quisiera, como les había comentado, formar el número 37. Ahora debo habilitar el segundo display, el que está en el ASU1. ¿Sí? El que está en el ASU1. Muy bien, el que está en ASU1 sería el segundo display y debería mostrar el número 37. Para que el 7 esté encendido, el segmento A debe estar encendido, el B, el C, el D debe estar apagado, el E debe estar apagado, el F debe estar apagado y el G debe estar apagado, ¿no? Solo tres segmentos deben estar encendidos para que salga el número 37. Algo más, acá de una vez que ya están multiplexando, ¿sí? Habíamos hablado de lo que es multiplexión. Lo que se hace es sincronizar, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner 100 milisegundos. Lo que se hace es alternar, jugar con la velocidad, ¿no? Por ejemplo, hay 3, 7, 3, 7, 3, 7. En realidad lo que está pasando es que se está encendiendo y apagando en distintos tiempos. Ya, está encendiéndose y apagándose en distintos tiempos. En este caso le he dado 500 milisegundos para que se pueda observar. ¿Sí? Envío el, cuando habilito este display, el primero, le envío el bus de datos, que significa que se va a encender el número 3. Cuando habilito el segundo y apago el primero, y todos los demás están apagados, envío el bus de datos para que se muestre como 7. Ahora aumento la velocidad y no se debe visualizar. ¿Sí? Y se muestra el número 37. Pero en realidad lo que está pasando es que están apagando tan rápido y encendiendo tan rápido que parece como si todo estuviera
constantemente encendido, ¿no? Entonces ahí me he ahorrado bus de datos para cada display, 7 líneas para cada display, con un solo bus de 7 bits, ya estoy trabajando todo un grupo de display, ¿no? Lo que hago es multiplexar, alterno tiempos que están encendidos. Te llega entrecortado el audio. A todos les está llegando entrecortado, disculpen. Muy bien, a ver, de lo contrario, cierro la página y vuelvo a ingresar. Listo, a ver. Sí, en todo caso, el video se está grabando. Y bueno, va a tener oportunidad de repente para checarlo de nuevo, ¿no? Listo, entonces vamos a ver. Bueno, acá he trabajado con dos displays, ¿no? Si quisiera trabajar con cuatro. Sí, a ver, espera un momento. Sí, acá podría poner dos líneas más. Pero ya no sería el segundo display, sino sería el tercer display, ¿no? En el caso sería el cuarto. Ahí está mostrando 3737, ¿no? Si se dan cuenta, acá lo que está haciendo el microcontrolador es multiplexar la señal. O sea, está habilitando uno por uno, pero como está en milisegundos, prácticamente no vemos cuando apaga el display, ¿no? Eso debería pasar en lo que es la parte real, en hardware, debería trabajar de esa manera, ¿no? Sí, hasta acá dudas. Como ven, lo que estoy haciendo no estoy usando un decodificador, sino estoy trabajando directamente el bus de datos del display al PIC. ¿Sí? Eso quiere decir que yo podría sacar acá de repente un hola, ¿no? Hola. Vamos a ver si podemos hacer eso. Sería el segmento apagado, encendido, encendido, apagado. Encendido, encendido, el último debe estar encendido, ¿no? Para la O, lo que debe estar apagado es el segmento G, ¿no? Que sería el último. Para la L, los tres primeros, a ver, no, debe estar apagado el segmento A, segmento B. C, estos deben estar encendidos y el G debe estar apagado, ¿no? Para la A,
Debe estar encendido el primero, el segundo, el B, el C, el D debe estar apagado y los demás deben estar encendidos, ¿no? Bien, estoy formando la palabra hola, ¿no? Como ven, también puedo ver textos, mostrarlos. Y más que todo son una especie de indicadores, ¿sí? Nos permiten indicar de repente height, alto, bajo, de repente el nivel del agua o el nivel de una temperatura, ¿no? Entonces, de esta manera se puede trabajar. ¿Sí? Entonces, hasta acá tenemos alguna pregunta. ¿Qué es un buffer? Es un amplificador de corriente. Ingresa un 1 y sale un 1, pero la corriente es amplificada. ¿Sí? Simplemente es un 1, entra un 1 y sale un 1. Entra un 0 y sale un 0, sino que con mayor corriente. Muy bien. Como ven, hemos podido multiplexar no solamente números, sino también algunas letras. Bueno, este buffer es ideal, no tiene un código, sino que se utiliza para simulación. Pero si sí hay comerciales, tienen códigos y bueno, se utiliza para hacer este tipo de aplicaciones, ¿no? Incrementar corriente. Ya, a ver, de repente por acá encuentro algún código. Sí, hay varios integrados que utilizan ese tipo de tecnología. Ya, por ejemplo, acá he encontrado uno, es el LM6121, ¿no? Es un buffer. Ya, entonces ahí podemos encontrar diferentes tipos de buffer, ¿no? Como les estoy comentando, bueno, hasta acá se ha hecho ese tipo de programación. Y bueno, también se puede hacer correr el texto, ¿no? Hacerlo correr. También, como les había dicho, generar el punto. Sí, se podría trabajar con el punto, de repente con este bit, con el RA4 o con el B7. Podría generar acá el bit, ¿no? Para que me indique el punto. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta para seguir avanzando, está todo correcto acá con el código. Muy bien, a ver. ¿Sí? Bueno, me permite un momento.
Listo, entonces continuemos. Vamos a ver si podemos trabajar con el punto, como les había comentado. Voy a conectarlo al B7. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, si lo dejo habilitado, ¿qué va a pasar? ¿Cómo habilito el B7? Como es un bit, como es solo un bit, lo que puedo hacer es, a ver, no sé si se acuerdan, OPU-HIGH, ¿no? ¿Qué pin es? El pin B7. Ah, verdad, es dictado, ¿no? Es de ánodo común, perdón. Debería encender con un 0. Muy bien, entonces ahí está habilitado en todos los puntos, ¿no? En todos los displays. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero ubicarlo en alguna posición? ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, ho.la. Igual, tengo que trabajar con la multiplexión, ¿no? Por ejemplo, quiero que después de la O, HO, después de la O, que se encienda. Y cuando encienda en los siguientes segmentos, se apague. Recordemos que se queda grabado, ¿no? Se va a quedar grabado en esta línea de instrucción. Va a ir a go to inicio, ¿sí? A inicio va a ir, a la etiqueta llamada inicio. Regresa acá, sigue apagado, se prende. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué pasa. Se fue la letra, ¿no? ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Se apaga el segmento. Sí, ¿alguna observación? A ver, ¿qué pasó acá? No, me parece bien. ¿Por qué le puse high? High significa alto. Voy a hacer alto el pin B7, o sea, lo voy a apagar este bit, y este bit me controla el punto. Muy bien, creo que no está generando conflicto esta parte. A ver, vamos a hacer algo bien bacán, ¿eh? Vamos a controlar desde el último bit. B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y el B7, ¿no? Apagado, apagado, encendido y apagado. Ah, se generó después, ¿no? En la L. Yo quiero después de la O. Bueno, quiero en la O. Ya, entonces está ho.la.
Acá puede ser un número, ¿no? 6, 5, 6, 3, 37. Son detalles que uno tiene que ir observando a medida que va desarrollando el proyecto, ¿no? Recordemos que hay diferentes tipos de errores, ¿no? Error de programación, error lógico y bueno, hay otro tipo de errores, ¿no? También en hardware se presentan diferentes errores. No todo lo que funciona en el Proteus a veces funciona en el hardware. Hay que tener en cuenta todo lo que es ruido eléctrico, el cristal, si está bien configurado, si el cristal de cuarzo con los capacitores de 22 picofaradios están muy distantes en el microcontrolador, también va a haber problemas, ¿sí? Lo ideal es que tanto el cristal como los capacitores estén lo más cerca posible al microcontrolador, ¿sí? En esta parte. Acá se debe poner el cristal de cuarzo con los dos capacitores. ¿Sí? Ahora voy a ponerlo. ¿Sí? Cristal, cuarzo. Y mis dos condensadores cerámicos de 22 picofaradios. En este caso, como es simulación, puedes coger cualquiera. La forma de colocarlo es de esta manera. ¿Sí? Y acá tengo que poner los dos condensadores. Para que haya oscilación, tengo que colocarlo hacia tierra. ¿Sí o qué? Muy bien. Una vez que está configurado el cristal, este cristal debe ser de 10 MHz, porque así se ha programado. Y ahí nuestro microcontrolador debe trabajar con nuestro cristal externo. ¿Hubo preguntas? Claro, puede ser, depende de la aplicación. Puedes usar el datasheet y ver lo que es la configuración. Está en... Vamos a ver. Acá cuando usas un resonador cerámico, en nuestro caso estamos usando un cristal de cuarzo, cristal como oscilador, y ahí tenemos las configuraciones, ¿no? En este caso estamos usando HS, ¿sí? Porque es mayor a 8 MHz, estamos usando uno de 10. Y los valores oscilan desde 15 picofaradios hasta los 30 picofaradios. Generalmente se ha estabilizado por comodidad 22 picofaradios. ¿Sí? Pero si no tienen, pueden oscilar entre esos valores. ¿Sí? El microcontrolador ya está capacitado para trabajar ese tipo de oscilaciones y transformarlo ya al clock que se va a trabajar, el clock de reloj interno que se va a trabajar, ¿no? Para que se va a procesar los datos. El cristal es el reloj. Un cristal de cuarzo es el reloj para el microcontrolador. ¿Sí? ¿Cómo sabe el microcontrolador que va a trabajar cada un segundo? Un pulso. Debe tener un reloj para que esté sincronizado. Entonces los osciladores, ya sean de diferentes tipos, y el que es más estable, el que es más rápido, está comprobado que son los cristales de cuarzo.
¿sí? Te da mejor, mayor precisión. Por eso es que se utiliza el cristal de cuarzo y como les comento, es el reloj a la que se va a procesar los datos. Recordemos que la cuarta parte, eso quiere decir que si estamos trabajando a 20 MHz, que es la frecuencia máxima que se puede utilizar en la familia de los 16F, en lo que es frecuencia en código, ¿sí? Lo que es frecuencia, lo que es velocidad, en cuánto tiempo se va a demorar por cada línea de instrucción, es la cuarta parte. ¿Sí? Se va a demorar la cuarta parte. Si fuera assembler, acá en C de repente se demora un poco más, ¿no? Dos veces más por cada línea. Si se dan cuenta, acá estamos colocando tres instrucciones en una sola línea, entonces nos damos cuenta de que estamos usando más, ¿no? Más de lo que debería ser una línea de código. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver si podemos hacer alguna condicional. No sé si nos alcanza acá algún fin de espacio. Bueno, nos queda el único, el acero, ¿no? Vamos a utilizarlo a su máxima capacidad, este microcontrolador. Sí, a ver, pulsar un botón. Lo voy a colocar en este pin. Lo voy a mandar a tierra, ¿no? Entonces, cada vez que yo presione va a pasar fuente, quiere decir que va a enviar un 1 lógico. Cuando está sin presionar el pulsador, va a estar a tierra, o sea, va a estar a cero. Muy bien, tengo que indicarle acá en el port A que ya no todos son salidas, sino que el pin RA4, o sea, el A4 va a ser entrada. A0, salida, 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 RA0, RA1, RA2, RA3 y RA4 es entrada, ¿no? A4 es entrada. ¿Sí? Entonces acá tenemos la entrada, que es nuestro A4, ¿no? R0, R4. Muy bien. Acá podría poner una condicional, ¿sí? Si la entrada en el pin, ¿qué pin es entrada? ¿A cero? A tres, ¿no? El pin a cuatro. Porque nadie me está escuchando. Listo, entonces el pin A4 es entrada. Entonces le estoy indicando, si el pin A4 hay un 1 lógico, quiero que se ejecute lo que está acá. Todo lo que está entre llaves. Y si suelto, o sea, un else, por lo contrario, porque ya no tengo más entradas, ¿sí? Si se dan cuenta, ya no tengo más entradas. Les digo, por lo contrario, si suelto el pulsador, que todo el puerto B se haga igual a cero. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Inicio la simulación. Sí, si están todos en cero,
¿Sí? Else, por lo contrario, si A4 no está en 1, sino por lo contrario está en 0, debe estar apagado todo el puerto B. Así es. Presiono, debe salir hola. Tenemos un bit. Ah, no hemos indicado que el A0 también sea A0. Entonces acá podemos poner que no solamente el por B, sino el por A sea igual a 0. Pero todo está contenido entre llaves, ¿no? Se muestra el texto cuando es 1 y cuando es 0 se apaga todo. Entonces ya hemos dado condicionales a lo que hemos indicado, ¿no? Y de esta manera se puede trabajar diferentes cosas. ¿Sí? Muy bien, preguntas acá para pasar a paneles. Muy bien, excelente. Entonces, pasemos a ver paneles. Sí, creo que aquí fue todo lo que es display. Y ahora vamos a ver lo que es paneles. Sí, entonces el código se va a iniciar de esta manera. Panel es una etiqueta y va a ir a panel. En ningún momento va a pasar ya por esta parte porque acá le estoy indicando que retorne a panel y va a estar acá el bucle. ¿Se dan cuenta? Entonces yo de esta manera puedo estar trabajando en este programa, en este segmento del programa. Si quisiera en algún momento pasarme a display, puedo indicarle, ¿no? De repente sí hay algo que vaya a dónde, al inicio. De repente hay una condición, algo, algún evento que se va a inicio. Lo que va a hacer el microcontrol es ir a inicio y ejecutar todo lo que va a estar acá, y como acá hay otro bucle, va a estar en esta parte. Hasta que suceda otro evento, entonces yo lo puedo enviar de nuevo a panel. ¿Sí? Pero ahorita vamos a trabajar con el panel. Muy bien. Acá en el simulador Proteus existe un panel bueno, acá no se busca como panel, sino se busca como matriz, y vamos a trabajar con una matriz de 5x7 primero para que ustedes puedan ver cómo es que se está trabajando. Vamos a ver qué color sería ideal. Que trabajar con un rojo, ¿verdad? Un rojo intenso. Vamos a quitar esta parte y la vamos a dejar por acá, más o menos. Muy bien, voy a ingresar el panel. Una matriz de 7 por 5, ¿sí? Como pueden observar,
continuación lo que voy a hacer es cablearme. Bueno, es similar a lo que es el manejo con displays. Se dan cuenta, hay un bus de control. Lo que voy a hacer es controlar las columnas. ¿Cómo así? Ah, para el desplazamiento, claro. Sí, pero como es un panel chico, el controlador, en base a un ejemplo, sí, en base al ejemplo que vamos a hacer ahorita, es para que se entienda cómo se va a trabajar con el panel. Sí. Bueno, hay muchas formas, hay de trabajarlo con desplazamiento. Hay una forma que bastante uso es con un encoder de posición, ¿sí? Que me permite trabajar otras cosas. Me permite trabajar ya con ecuaciones. ¿Sí? Y así puedo almacenar más memoria, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver el ejemplo con el microcontrolador, ¿sí? Para que se pueda entender cómo es que se trabaja en sí un panel, ¿no? Yo lo estoy poniendo acá de manera directa. Lo ideal no es eso, sino trabajarlo con buffer. Pero como es simulación, tenemos esa opción, ¿no? Podemos trabajar. Muy bien, entonces ahí tengo mi conexión. Ya, muy bien, esa es una buena pregunta, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita le he volteado el panel. Y bueno, no le he indicado quién es el primero, ¿no? Para eso sirve el test. Vamos a testear. Sí, vamos a testear cómo es que está trabajando ahorita nuestro panel. Y vamos a poder observar. Lo que voy a indicar acá es el programa. ¿Por qué el por A primero? Porque es el que me maneja las columnas, ¿sí? Y estas son las filas, son 7 filas. Las columnas son las que me permiten habilitar. Ya, yo quiero que la primera columna esté habilitada. Ya. Y la fila, el port B me maneja lo que es los datos. ¿Sí? Entonces, uno es el bus de control y el otro es el bus de datos. Los datos son los que me permiten visualizar las palabras. Y el bus de control son los que me permiten habilitar las columnas. Muy bien, lo que queremos saber es si las columnas son ánodos y si las filas son cátodos. O al contrario, ¿no? Entonces podemos probar eso por A. Sí, vamos a probar eso. Son 5. Son 1. Acá yo voy a testear quiénes son los ánodos y quiénes son los cátodos, ¿no? ¿Qué pasó acá? Sí, entonces
como se dan cuenta, las columnas no son catos ni las filas. Ya vamos a poner al revés entonces. Van a ser unos y estos van a ser ceros. Y ahí no, encienden, ¿no? Entonces nuestras columnas vendrían a ser unos y nuestras filas vendrían a ser ceros para encenderlo. Lo que pasa es que en este momento, como estoy trabajando con lo que es simulación, no es tan necesario trabajar con el buffer, pero podrían agregarles si es que van a trabajar en protoboard, ¿no? O trabajar con transistores, ¿sí? Lo que ahorita queremos resaltar es cómo es que se está mane cómo se debe manejar un panel. ¿Sí? Cómo se debe manejar un panel de LED. ¿Sí? Muy bien. Lo que estoy observando acá es que el pin RA4 no me está respondiendo bien. ¿Sí? A ver, poner un cero. ¿Sí? No está trabajando, no está operando. Debe ser que se ha quemado el pin. No, lo que pasa es que a veces hay pines que tienen otros propósitos. ¿Sí? Tienen otros propósitos. Y por lo tanto, a veces no se pueden trabajar esos pines como salidas, sino solo como entradas. Sería bueno ver el datasheet y ver qué es lo que está pasando. Bueno, entonces por comodidad deberíamos pasar ya a otra gama, ¿no? Porque vamos a necesitar trabajar con un panel más grande, de repente uno de 7x16, y vamos a necesitar más memoria, ya que este microcontrolador solamente tiene 2K de memoria, el C28. Podríamos trabajar con el 16F876A. Que es un microcontrolador que tiene 8K de memoria, ya no 2, tiene 8K de memoria, tiene más puertos, tiene el port A, B y C, tiene dos controladores CPP, tres timers, tiene comunicación serial RCO32, tiene resolución. El conversor de analógico a digital de 10 bits máximo. Sí, es un microcontrolador bastante óptimo para trabajar diferentes tipos de proyectos. Entonces vamos a ver si podemos acoplarlo acá. Acá está mi cristal. Muy bien. Como ven, tengo más puertos, ¿no? Tengo más puertos para poder trabajar, para poder manejarlo.
¿Podría llevarme el escape? A la verdad, bien. Sí, de hecho. Cuando se hace el diseño en hardware, lo que se hace es tratar de proteger al panel. Porque recordemos que los niveles de voltaje son de 5 voltios y generalmente un LED, bueno, los ultravariantes se trabajan con 3 voltios, ¿no? 3 voltios, pero hay una resistencia de por medio. La idea es hacer que el LED tenga una vida lo más posible útil, ¿no? Y que sea prolongada. Por eso es que se le pone generalmente alas, para no usar tantas resistencias, ya no se le ponen a las columnas, sino se le ponen a las filas. ¿Sí? Como son 7 filas, y son 16 o 32 columnas, para evitar tanto lo que es costo, se ponen simplemente a las filas una resistencia menor, ¿no? Una de 220 ohmios sería correcto. Y de esa manera se puede trabajar, ¿no? ¿De qué wattaje? Creo que con una de medio vatios, sí, sí podría trabajar bastante bien. A menos que sean LEDs demasiado potentes. Bueno, últimamente hay LEDs bastante potentes, ¿no? Que trabajan bastante, mucho más corriente de lo que proporciona un integrado común, por eso es que se utiliza ya transistores. Acá en simulación los transistores sí son bastante lentos, por eso es que a veces opto solamente con trabajar con buffer. ¿Ya? Bueno, acá he puesto un nuevo código, perdón, un nuevo hardware, que es el 16F876A, que es un nuevo microcontrolador. Voy a cargar el mismo programa. Pero en el CSS que tengo que hacer es modificar la librería. Ahora sería el 876A, ¿no? Y compilo. Como se dan cuenta, el CSS es bastante cómodo para trabajar porque como son librerías, todo está acoplado de alguna manera, ¿no? Y se usan casi las mismas instrucciones. Ya, ahí voy a hacer el test. Ah, estoy trabajando por A, ¿no? Tendría que indicar el por C. Indicar el por C. Esto del por C. Y acá tengo que indicar que el por C va a ser salida, ¿no? 13 igual a 0. Porque son 8 ceros y 8 ceros equivalente en decimal a 0. Muy bien, acá sería por C y compilo. Muy bien. Esto es por P, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces el por B ha encendido las 7 columnas y mis 7 filas están habilitadas con 0. Ahora quisiera identificar cuál es el bit y de dónde comienza a trabajar el panel, ¿no? Entonces acá en por C puedo indicar un 1. Y acá voy a indicar solamente una
una columna y solamente una fila para saber cuál es la posición en la que se encuentra el píxel, ¿no? Muy bien, entonces cuando es B0 me va a indicar esta posición y el C sub 0 me va a indicar la parte de la derecha, que es la quinta columna con la primera fila. Debería ser primera columna, primera fila, ¿correcto? Pues lo que tenemos que hacer es modificar la posición que sería nuestro B0. De esta manera nosotros testeamos los paneles para saber cómo es que va a correr el texto y en qué posición va a estar. Muy bien, entonces sería primera columna, primera fila. Muy bien, hasta acá se entiende lo que se está trabajando. Ya podría indicarle que la primera fila, los tres últimos, a ver, 0, 4, 3, 3. Ah, recordemos que son 7, ¿no? Ya estoy indicando los tres, ¿no? Primera columna, primera fila, cuarta fila y séptima fila, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaría si quisiera mostrar la L? ¿Qué tendría que hacer? Habilitar la primera columna y encender todas las filas. ¿Está bien? Vamos a hacer eso. Habilito la primera columna. ¿Está bien? Por ver la primera columna y enciendo todas las filas. Recordemos el delay porque es lo principal para lo que es la multiplexión. No hemos declarado la variable t, vamos a declarar. Voy a poner 500, 500. Recordemos que son 5 columnas. Primera columna, segunda columna, tercera, cuarta y la quinta, ¿no? La primera columna quiero que estén encendidos todos. Recordemos que se encienden con unos. Luego quiero que se enciende, que se encienda la última. Corremos el software, el programa, y es lo que está pasando, ¿no? Estamos viendo una L, pero en tiempo cada 500 milisegundos. Muy bien, aumentemos la velocidad. Y cuando aumentamos la velocidad estamos trabajando ya en multiplexión, ¿no? Multiplexión de datos. Porque estoy encendiendo cada cierto tiempo el bus de datos, ¿no? Un bus de datos determinado en diferentes tiempos. Como se dan cuenta, el panel de LED se trabaja de esa manera. No se trabaja todo de golpe, sino por multiplexión.
en distintos tiempos cada cierto milisegundo. Ahí podría generar la letra A, la D, la L. Muy bien, claro, está aquí. Vamos a ver si puedo generar de repente la letra A. Muy bien, tenemos una A. De repente podemos redondear un poco las puntas, ¿no? Vamos a quitarle acá las puntas. Hacerla un poco más estética, ¿no? Bien, ahí tenemos una A. Se puede ver mejor de lejos, ¿no? Entonces, de esta manera se trabaja lo que son los paneles. Lo que se hace es multiplexar los datos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Creo que todo está claro, ¿no? Ah, para que se desplace la A, ¿cómo sería? Muy bien, ahí lo que tenemos que hacer es jugar con las posiciones. Si se dan cuenta, lo que se hace es cada cierto tiempo se da una posición, ¿no? ¿Sí? Vamos a usar un integrado que me permite hacer eso, pero con ecuaciones. ¿Qué es el 2464? Está. Es un demultiplexor de 4 a 16 canales. Lo que te hace es convertir un bus de 4 bits a 16 posiciones. Eso es lo que no te permite lo que son registros de desplazamiento, ¿no? En cambio, estos no te permiten ubicarlo en una posición adecuada y con ecuaciones. ¿Sí? Entonces acá voy a poner el deco. Voy a rotarlo a ver para que ustedes puedan ver.
Solo hay una cuestión con este deco que, como ven, las salidas están negadas. ¿Sí? Y el port B lo que está haciendo es trabajar con unos. Estos dos pines son para habilitarlos. Como están negados, mando a tierra. El integrado va a estar constantemente habilitado, ¿no? Posición 0, posición 1, 2. Listo, entonces. Ah, quería que vean una cosa. Antes de conectarlo, hay que observar cómo es que se comporta este integrado. ¿Sí? Entonces acabo de hacer una pequeña prueba. Sí, como se dan cuenta, el microcontrolador es bastante práctico, nos permite hacer varias cosas. Simplemente modificando la línea de código. Estoy trabajando con el puerto B, voy a testearlo. Por B. A ver, le voy a indicar. Le voy a poner una variable. Voy a llamar X. Voy a hacer que X incremente de 1 en 1 y le voy a indicar que sea cada medio segundo. Sí, acá la etiqueta de dar dos puntos. Ah, y la variable X no la he declarado. La declaro y le pongo 0. Muy bien, vamos a ver. Como se dan cuenta, se está comportando de esta manera. Lo que hace es convertir de binario a posición. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, yo lo que quiero acá son unos, y en realidad está al revés. Todos son unos y la salida es cero. Yo lo que quiero es al revés, que todos sean ceros y la salida sea uno. Lo que tengo que hacer acá es o poner transistores que automáticamente son como inversores o colocar inversores. Como ya está invertida, no entiende la conversión. Muy bien. A ver, vamos a hacerlo acá. Cada un segundo. Mira, yo por el puerto B que voy a indicar el valor de X. X va incrementando desde 0 de 1 en 1 cada un segundo. Entonces puerto B va a estar 0, 1, 2, 3. Muy bien. Este código está en binario. Lo que va a hacer el deco va a ser convertirlo a posición. ¿Sí? Como un contador de décadas. Sino que en este caso son de 16 posiciones. Lo que pasa es que, si te das cuenta, el binario ya está bien, se convierte en posición. A ver si te das cuenta de nuevo. 1, 2. A ver, vamos a que sea 7. 7 es 1, 1. ¿Sí? La posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La posición 7 está en 0.
convierte el valor binario, claro, en línea o en posición, en la posición 0, ya saben, va a estar en 0 la posición 0, la posición 1 va a estar en 0, pero yo no quiero ceros, sino yo quiero unos. Entonces, como les digo, en hardware ustedes pueden usar transistores, porque el transistor te ingresa un pulso positivo a la base y te bota cero, ¿no? O sea, se comporta como un inversor. En simulación, si le pongo transistores, va a ser bastante lento, así que voy a poner un inversor nomás, un CN404. Voy a poner acá un inversor, otro inversor, bien, este es el primero, segundo, listo. Entonces ya hemos convertido perdón, no hay un inversor, pone 5, ah, ¿por qué pongo 5 inversores? Claro, lo que pasa es que la posición está negada y ya había dicho, ya habíamos visto que el puerto B trabaja con 1 para habilitar la columna, no con 0. Pero este deco me trabaja con 0. Lo que hago es invertir el pulso para que me salga 1. ¿Por qué no pongo 1 solo? ¿No? ¿Por qué no pongo un solo inversor para todos? Pero no podría, pues, porque si te das cuenta, cada salida, cada columna es independiente, las columnas no están unidas. Cada columna es independiente. Entonces yo tengo que trabajar o un transistor por cada columna o un inversor por cada columna. ¿Sí? El transistor es un inversor, sino que es más grande, ¿no? Sí, a la base se le ingresa un 1 y te bota un 0. Prácticamente es un inversor. Sí, está ahí. Bueno, ahí tendría que configurar el transistor en modo corte y saturación. Muy bien, entonces sigamos. Acá lo que he hecho es transformar a posición. Si se dan cuenta, va a ser 1. Bueno, acá va a ser. Vamos de nuevo. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, el deco me permite eso, trabajar ya las columnas como posiciones. Entonces, acá en nuestra programación, en panel, ya no trabajaría de esta manera, en binario, porque si vemos, este sería 1, 2, 4, 8, 16. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el caso? Sería 1, 2, 4, 8, 16, transformándolo a decimal. ¿Sí? Entonces estaría trabajando con potencia si es que quisiera trabajar en una sola ecuación. El deco me permite trabajar ya no con potencia. Si se dan cuenta, va ascendiendo de 1 en 1. Como ya estoy con deco, que sería 1, esta sería la posición 0, posición 1, 2, 3, 4. Estamos.
Ya lo hemos convertido con el deco a posición. ¿Sí? Entonces, esta parte de prueba ya nos sirvió. Acá yo podría indicar que vaya a panel. ¿Sí? O simplemente lo borro. O lo pongo como comentario. Vamos a ponerlo como comentario. Para que quede ahí. No se va a tomar en cuenta esta parte y va a pasar a panel. Entonces se muestra la, pero ya no se muestra tomando en cuenta en binario, sino ya en posición. Lo que está haciendo acá es multiplexar igual las columnas. La posición 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Sino que está rápido, ¿no? ¿Sí? Espero se haya entendido esa parte. Ya, ahora, ¿cuál es la ventaja? Como les había comentado, ya está bien, ya tiene números, ¿no? Pero podría usar una ecuación de posición. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? X sería X más 0, X más 1, X más 2, X más 3, X más 4. ¿Qué pasa cuando X es 0? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando X es 0? No pasa nada, ¿no? Debe mostrarse en la misma posición la letra A. Pero ¿qué pasaría si X ya no es 0, sino X es 1? ¿Sí? Ahora este ya no va a ser la posición 0, sino va a ser la posición 1. La siguiente va a ser la posición 2, 3, 4 y 5. ¿Qué va a pasar con la letra A? Va a desplazarse. ¿Sí? Y con una simple instrucción o una simple ecuación, hemos usado una variable que nos ha permitido desplazar a la letra. Y lo que yo puedo hacer acá es, ya está bien, ¿sabes qué? Inicien 0. Pero que X vaya incrementando poco a poco, cada cierto tiempo, cada cierto número de veces que se repite esta cantidad. Para eso voy a declarar otra variable llamada i y voy a usar un for y tiene que ser menor que 20 y que i vaya incrementando de 1 en 1. Que for es como un bucle definido, ya no infinito, sino definido. Quiere decir que esto lo va a hacer de 0 a 19 veces, porque i tiene que ser menor que 20. Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 19. Una vez que llega al 19, se cumplió lo que le has indicado en el for, sale y ejecuta la siguiente línea, que sería x más más. X más más es igual a decir x es igual a x más 1. ¿Sí? Se incrementaría la variable x en 1 y por consiguiente x ya no sería 0, sino x 1. Una vez que regresa acá, x como ya no es 0, sino es 1, avanza una posición. ¿Sí? Esto va a ser cada 19 veces, ¿no? Cada 20 veces. Muy bien, compilamos. Y observamos. Y lo que va a pasar es que la letra se va a desplazar hacia la derecha. Muy bien, preguntas de acá.
Sí, no hay ninguna pregunta. Bien, como ven, de esta manera se trabaja lo que es desplazar algún dato en lo que son los paneles, pero con ecuaciones. Sí, bien, los registros de desplazamiento nos permiten ahorrar, ¿no? Esa cuestión también de multiplicación. Pero a veces no nos permite trabajar con ecuaciones. Ni de repente trabajar con lo que es efectos para los paneles. Los decos sí nos permiten eso porque controlamos en todo momento la posición en que se encuentra cada columna habilitada, ¿no? Y no solamente puedo hacer que se desplace hacia la derecha, sino que simplemente cambiando la ecuación, x igual a x menos 1 o x menos menos, podría ser que la letra ya no se desplace hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Y esto es con el simplemente modificar la ecuación de control de posición, ¿no? Que es el que controla las columnas. Así nosotros ya estamos ingresando a la parte matemática, ¿no? La matemática parece que nos controla mejor las cosas que si hubiera sido controlarlo bit a bit. Muy bien, si no hay otra pregunta, por favor. Bueno, acá no solamente se puede trabajar lo que es una matriz de 7x5, ¿no? Sino también podríamos trabajar de repente una matriz de 7x10, 7x15, 7x20, y así, 7x 32. El deco nos permite controlar todas las columnas y el bus de datos, como ustedes ven, se mantiene siempre, ¿sí? Siempre es el mismo bus de datos, es el que viaja, pero el que controla es el deco, ¿sí? El deco o el que controla el desplazamiento, ¿no? Siempre la fila 7. Muy bien. Hay filas, bueno, dependiendo del panel, hay matrices que son matrices de 5x7, pero también hay de 8x8. Sí, hay de 8x8. Entonces no siempre es de 7x7, ¿no? No siempre es de 7x7. Muy bien, si no hay otra pregunta, por favor. La letra es G o lleva. También quieres ponerle tildes. Bueno, ahí, bueno, generalmente en lo que son paneles no he visto tildes, quizás puntos, pero de repente hay una opción, ¿no? Para hacer un panel diferente y ponerle alguna tilde, ¿sí? Pero sí sería factible, ¿no? De repente
un nuevo tipo de panel publicitario, ¿no? Claro. Ah, es que ya es un poco tarde, ¿no? Pero sí, se podría manejar, ¿no? Porque si hay puntos y se puede hacer hasta imágenes, creo que una tilde sí sería factible, ¿no? Bueno, por acá tengo un hardware, a ver, espero poder hacerlo correr para que ustedes puedan observar. No sé si lo pueden ver por cámara. A ver, no sé si puede observarse. A ver, espera un momento. Estoy mostrando un panel que he armado para el curso. Allá, no te queda claro esa parte. Claro, lo que pasa es que cuando tú trabajas directamente con el microcontrolador, si te das cuenta, no controlamos la posición, ¿cómo lo podría decir? O sea, cuando tú controlas fila por columna por columna, lo que haces es habilitar 0, 0, 0, 0, 1. En el siguiente es 0, 0, 0, 1, 0. En el siguiente es 0, 0, 1, 0, 0. En el siguiente es 1, 0, 0, 0, 0. Y así. Si tú conviertes cada uno de esos, te va a salir 1, 2, 4, 8 y 16. ¿Sí? Dale 1, 2, 4, 8 y 16. Más, no estás trabajando con una variable, como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Nosotros, para trabajar en el código, sí, amigo. Para trabajar en el código, lo que hemos hecho es declarar una variable, ¿sí? La variable x, pero ya está en decimal. Entonces, como estamos trabajando ya en decimal, no tenemos que trabajar, o sea, el deco no te trabaja en formato binario de posición, sino te trabaja en formato binario decimal, porque te transforma 0 a la posición 0. 1 a la posición 1, 2 a la posición 3. En cambio, cuando trabajamos con el pick a panel es 1, 2, 4, 8, 16 en binario, más no.
1, 2, 3, 4, o sea, no en decimal. Ese es el problema. ¿Sí? ¿Qué pasaría si trabajamos en código 1, 2, 4, 8, 16? Si se dan cuenta, es potencia. Y tendríamos que elevarlo a la 2. ¿Sí? El hecho de elevarlo ya nos va a consumir bastante memoria. Entonces, el deco lo que hace es permitir trabajarlo en decimal. ¿Sí? Ya no trabajarlo en posición de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, sino trabajarlo en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos más libertad de trabajar. Claro, la clase de hoy está siendo grabada y se va a subir al campus de CIEXI. Y ahí ustedes podrán observar lo que se ha hecho hoy día, ¿no? Sí, espero haya quedado claro esa parte del. Sí, si no hay otra consulta, por favor, para dar por terminada la sesión de hoy.